close your eyes. Empezando el primer paso en un upgrade Jens Motor 2 en este Wrangler del 2020. Vamos a pasar de un tablero original que ya lo vieron en esas tomas a una pantalla horizontal que va a tener información de tu tablero digital y de tu infoentretenimiento. El primer paso es el scan. Una vez cerciorándonos que todo esté en orden en el coche, todas sus centralitas no presentan DTCs, ahora sí procedemos a desarmar y a presentarles el hardware que se va a instalar. Vamos a quitar el panel de clima, son grapas únicamente, tiramos, está fuera. Close your eyes. Retirar el panel superior para quitar ahora el cluster análogo y ya mostrarles el equipo horizontal con gusto. Esa grapa azul es un dolor de huevos. Un dolor de huevos. Tienen dos grapas de este tipo, una de cada lado, y se rompen. Esta no se rompió. Ahí tenemos Willy de esas grapas, pero no se rompió. Toma. Grupo Daimler, Chrysler, Dodge y Jeep. Todo el body interno es con 7 milímetros. El carrito lo puedes desarmar por completo con tres dados. Con 13 milímetros, 7 milímetros y 10 milímetros. No más. No mami. No cabe. Pásame un codo, Willy. Qué bonito es trabajar con herramientas, ¿verdad? Ufas. Va a haber un kit de herramientas. Jens Motors está preparando, ahora que acabemos el curso, va a estar disponible giroscopio, codito, magia, puertos, para esos talleres que se van a unir. Willy, tráeme la pantalla que vamos a instalar. Ahora sí viene lo chido. Date. Pásame el equipo, vamos a presentarlo para que lo vean. Se sacrifica este air vent, pero bueno, el puerto de aire acondicionado del lado izquierdo perfectamente nos va a funcionar a nosotros. Y los dos de pasajero, no pasa nada. Yo sí sacrificaría este puerto de aire por un tablero horizontal espectacular. Vamos a hacer la conexión completa.
Vamos a clausurar para que no le pegue aire a esa pinche pantalla grandota, grandota. Hay que clausurarla para que no le pegue el aire frío o caliente a nuestra pantalla. Es importante clausurarlo. Listo, pásame el tope. Plug and play, esto es, en otros lugares y términos, una instalación no destructiva. Como todas las pantallas que se instalan aquí, con gusto. Vamos a hacer las pruebas finales. Así es como enciende. Este es nuestro tablero digital. Vamos a verificar que nos funcionen los mandos al volante. Con este vamos a tener acceso a modificar, con el control izquierdo, vamos a modificar nuestro tablero digital, nuestro cluster digital, nuestro velocímetro, por ahí dijeron el otra vez, cuánto el taxímetro digital de Mini Cooper, está bueno, el taxímetro digital. Y de este lado vamos a tener todo el infoentretenimiento. Ya clausuramos nuestro airbag, nuestro puerto de aire acondicionado central. Únicamente vamos a quedarnos con el izquierdo para piloto. Este también me llega a mí, poca madre, o al copiloto. Se sacrifica este, para mí no es un sacrificio. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. A esta pantalla, que luce espectacular, un terminado mate, parece, me recuerda a las micas de privacidad mate, se ve muy bonito, una calidad fina que corresponde a un auto nuevo o a una línea nueva. Vamos a armar bonito y a mostrar el resultado final y unas tomas épicas de las que le gusta a Ale deleitarnos. Esta locura, no seas mamón. Ya tenemos un tablero, un dashboard completamente digital, horizontal. El funcionamiento de nuestro cluster digital es con el mando izquierdo, con las flechas. Tenemos estos modos de manejo. Tenemos acceso al ángulo de giro del volante. Tenemos acceso completamente a la electrónica de la suspensión del carrito. Como no, tenemos un odómetro, las vueltas, las RPMs, nuestro velocímetro de forma totalmente digital. Está demasiado mamón. Modo terracería, modo nieve, road, ciudad, carretera. Se ve impresionante. Chequen la calidad de la pantalla táctil, que el infoentretenimiento sí te permite tener acceso a esta pantalla táctil. Chequen esta función de clima, cómo te visualiza, te escenifica, te representa. Aquí tenemos el tablero en miniatura para poder mover táctil o conservar los botones físicos. Eso me encanta. Últimamente los carritos nada más los puedes manipular de forma táctil, se llega a complicar. Bueno, aquí tenemos la función física y digital. Me refiero al clima, al climatronic. Ahora Home pues nos envía a la portada del infoentretenimiento, que está mamoncísima, este carrito de Wrangler JL del lado derecho, nuestro radio, nuestra media, nuestro calendario, y sin perder funciones tenemos control de audio al volante. Source también. Atrás del volante tenemos dos paddles, como todo grupo Daimler, Chrysler, Dodge o Jeep. Aquí tenemos el control del radio, cambio de canción, volumen, Source, y bueno, ahorita ya un sistema operativo Android. Ya tenemos Android Auto. Nuestro copiloto favorito, en este caso Android Auto. El cliente usa Samsung Galaxy S22. Nos conecta con Android Auto. Esta pantalla también tiene acceso a CarPlay. Pero bueno, yo también uso Android. Me encanta la nueva versión, interfase de usuario del Android Auto nuevo. Me mamó, me gustó mucho. Tenemos Waze, del lado derecho la reproducción en curso, conservó todas las funciones originales, la calidad del display de la pantalla es una pinche locura. Pinche pantalla grandota, grandota, fina. De verdad que es un upgrade Dienz Motor 2, que le va muy bien a cualquier JL. Pues es un equipo que está disponible bajo pedido, son $6,000. Vas a invertir en un tablero nuevo, en un aspecto muy mamón. Y bueno, ya para terminar, créanme que en persona se ve romperraja, su torta madre. No sé cómo me dijo ahorita Alessandro, pero realmente se ve impresionante. Se ve realmente mamoncísimo. Es otro tablero, pero tenemos un ruido blanco, un hiss.
aunque el volumen esté en cero, porque el audio sale y entra por unidad de medios externos al amplificador original del coche, hay un pequeño hiss que para los audiófilos no es lo mejor. ¿Se puede solucionar? Sí, tendrías que invertir otros $6,000 para cambiar todo tu equipo de audio, cableado, altavoces, amplificador digital y hacer un upgrade de audio performance completo con tu pantalla horizontal. Sí se podría eliminar. Oh, me vale madres, yo quiero lucir, quiero ver un tablero horizontal, ligero white noise. Escúchenlo. Pinche ruidito castroso. Pero yo a mí, Leonel, si tuviera este carrito, no sé, pero maybe chance sí sacrificaría ese puto ruido castroso por tener esta mamonés. Se ve impecable. Pues bueno, acércate al estudio, platicamos. Ya ustedes van a evaluar si se quieren aventar ese Flow Dance Motor 2, sacrificando ese hiss ruido blanco o invirtiéndole unos pinches pesos grandes para cambiar todo el audio del coche. O también ocupar tu pantalla original, que es esta. Va a seguir siendo táctil, vas a tener CarPlay, Android Auto con Upgrade Dance Motor 2.1 en tu pantalla original. Es opción. Vamos a tener aquí Netflix, HBO. Vamos a tener un modem con un chip de Telcel. Por ahí me dijeron una compañía que con $300 te da 60 gigas. No lo tengo a la pinche mano. A ver si por ahí les dejo aquí arriba qué compañía es. Y también el Upgrade Dance Motor 2.1 está disponible. Sería con tu pantalla original, con tu Closer análogo, que también luce muy, muy, muy bonito. Ese video, Saúl se los deja en un link, Dance Motor 2.1 o Dance Motor 2. Tienes de dos. Cáiganle al video y los veo aquí en el estudio. Platicamos qué es lo que mejor les va a tus carros o a tu coche y decidimos juntos, ¿por qué no? ¿Va? Nos vemos en el siguiente upgrade, Dance Motor 2. Dance Motor... pantalla horizontal.